Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en un nuevo programa para la cadena Ciencia y Espíritu de Benjamín Fulford en castellano, para revisar el informe de esta semana de 20 de abril de 2015, titulado El gobierno corporativo de Estados Unidos se declara en quiebra el 17 de abril, aunque se niega a reconocerlo. Tenemos con nosotros, para poder investigar y mirar este artículo en profundidad, a José Manuel Gómez Campón, de Crónicas Subterráneas, y a Pini Reyes, nuestra querida reportera. Hola, Victoria, hola, José. Encantado, como siempre, de estar con vosotras, María Jesús, Pili, y vamos allá, que de verdad esta semana está muy, pero que muy bien este informe. Sí, señor, así es. Para comenzar, ¿es cierto lo que dice Ben, que han quebrado el gobierno de Estados Unidos? Hombre, públicamente no se ha dicho, no sale en ningún titular de periódico, como no sea en la prensa alternativa como nosotros. Pero, obviamente, hay muchas señales. El tema de que en los foros internacionales pues le están poniendo verde a Estados Unidos y se ven también en que ellos están siguen haciendo llamamientos a guerras, a quemados Nicaragua, etcétera, pero nadie les hace caso. Muchas voces siguen diciendo, realmente tienen un problema de liquidez, no tienen oro, no tienen cada vez menos industria, menos poder económico. China ya tiene partes fundamentales de su economía y sin embargo, pues ahí intenta seguir siendo los que mandan. Entonces, obviamente, esto está a punto de dar la vuelta y que se les vea realmente que hay unas nuevas formas de funcionar. El tema de los periódicos que dice Benjamin Fulford, el tema del G20, en el que pues todos se hicieron aparte a las propuestas de Estados Unidos. Como decía Ben, dice, cuando son 19 los que le dicen que no, obviamente el que está equivocado ya no es, aunque intente hacerlo parecer en la prensa, o qué malos son. No, perdona, el que está haciendo las cosas mal, ya eres evidentemente tú, lo vendas como lo vendas. Pues José Manuel, ¿tú tienes algo que decir sobre esto? ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, este último par de semanas los países europeos se han ido en desbandada a unirse como fundadores del Banco de Desarrollo Chino, incluso España, ¿no? Pero Alemania, Francia, Italia, creo que también el Reino Unido, que es el infiltrado, ¿no?, en Europa de Estados Unidos, pues se han ido como desbandada. Y un signo, o sea, una señal de que seguramente es lo que está diciendo, porque claro, en las noticias normales no te van a salir el titular Estados Unidos está en bancarrota, no. Pero hoy, esta tarde mismo, antes de hablar con vosotras, he visto una noticia de que el banco JP Morgan Chase prohíbe a sus depositantes en sus bancos, en sus cajas fuertes, les acaba de prohibir depositar efectivo. ¿Qué quiere decir? Que el banco, ¿no?, lo que necesita tener es en sus bóvedas cosas para robar a la gente, ¿no? Y eso, ¿qué quiere decir? Que el efectivo, el dólar de Estados Unidos, ya no tiene ningún valor para los propios bancos. Eso solo significa de que están totalmente en bancarrota, que ya definitivamente son papelitos para tenerlos como recuerdos y jugar a Monopoly. José Manuel, cuéntame eso de que están comprando terrenos en Costa Rica y demás. ¿Qué está ocurriendo? Sí, se sabe que las grandes fortunas pues han estado comprando terrenos en Costa Rica, Nueva Zelanda, también, bueno, ya sabíamos lo de la Patagonia, pero son lugares que ellos consideran como que estarían a salvo de este gran acontecimiento que posiblemente ocurra a nivel mundial. Todo esto añadido a las bases subterráneas que ya todos tenemos claro que conocemos desde hace tiempo, ¿no? Pero ellos, parece ser que, por ejemplo, en Nueva Zelanda, allí, no tan alejada, pero tan verde, ¿no?, porque es un lugar con tierra muy fértil, pues lo consideran como que está lo suficientemente apartado para protegerse de lo que ellos ven que va a venir. Bueno, supongo que lo ven porque lo han creado ellos, o sea que sí. Ahí lo deben tener clarísimo, ¿no? Exactamente. Y luego en América parece ser que Costa Rica va a ser como un lugar, como si fuera la Suiza de Europa en la época de las guerras, pero
En América, yo considero que debe ser esto lo que ellos tienen pensado, sí. Uh-huh. Y volviendo, Victoria, al informe Full for Cuenta, que de dónde han sacado el dinero, ¿no? Para proyectos secretos, también nos cuenta un poco sobre el oro, sobre los bonos. ¿Qué nos puedes comentar? Bethanford pues nos da una, o sea, nos respalda todo lo que siempre se ha dicho, que Estados Unidos ha estado robando a otros países del mundo para poder ellos refinanciarse, y nos da un dato muy interesante. Primero, que ha sido con el oro de las monarquías antiguas, la persa, la coreana, la china, etc. Segundo, cómo conseguían multiplicar hasta el infinito cualquier tesoro que tuvieran de esta gente haciendo los bonos famosos. Por ejemplo, nos da un dato que 700 toneladas de oro, propiedad de un miembro de la realeza de Indochina, fueron convertidos en 750.000 toneladas de bonos. Es decir, que cada 100 papelitos, a lo mejor valía un gramo. En la realidad, respaldaba un gramo. O sea, esos papeles, esos bonos ya eran basura. Y sin embargo, aún así, esos fueron utilizados para crear, debido al dinero fiat, 15 billones de dólares. Que son los que se, por ejemplo, que fue el caso que se utilizaron para rescatar la Junta de la Reserva Federal después de la crisis de Lehman Brothers de 2008. Estos datos algún día la historia los dirá, pero sería muy fuerte pensar que gracias a este dinero de tesoros privados de estas realezas se ha conseguido. Nos dice, por ejemplo, que el plan Marshall de después de la Segunda Guerra Mundial se debió precisamente a el dinero que les pudieron sisar después de hacerles 1.000 promesas infundadas a una casa real de Manchuria, Corea y China. Y que obviamente este dinero lo usaron para traer riqueza y prosperidad a Europa y América y a Japón, pero dejaron en la pobreza a todos los demás. Es decir, siempre sacándolo al final de familias y de países que no eran de su cuerda, para utilizarlo donde ellos realmente querían poner su metrópoli, y los demás países esclavos. O sea, estamos teniendo más claro cómo es el modus operandi de esta mafia financiera para que no nos vuelva a ocurrir. Y uniendo a lo que tú dices de la falta de valor del dólar estadounidense. ¿Por qué están ahora los bonos, lo que comentábamos, el precio del dinero por debajo de, o sea, el Euribor y el Libor por debajo casi de cero? A la hora de la verdad, ese dinero por debajo de cero significa: tengo un montón de dinero de Monopoly, por favor, quítenmelo de las manos, que no sé qué hacer con él. Eso sí, luego me lo devuelven como dos plazos con dinero real, con tanto disonante, como dice, dinero sudado. Esto es un modo peligroso en las personas de a pie, porque que lo hagan en las empresas a 0%, pues ya les engañan un poco. Pero que nos lo hagan a nosotros, personas de a pie, ¿por qué? Porque estás comprando humo y devolviendo dinero suelto, pero no estás devolviéndolo al 0% ni al 1%. Están metiendo cláusulas abusivas. Esto es algo que yo he podido confirmar con personas que están ahora mismo haciendo créditos y haciendo hipotecas, y te meten unas cláusulas abusivas increíbles debido a la desregularización bancaria. Acabas pagando por comisiones, por todo, y que no tengas un fallo, que puedes pagar 25%, 30%, o sea, mucho cuidado con esto, porque van desatados, como tú dices, a sacarle lo último que puedan a sus papelitos verdes. Una estafa abismal, madre mía. José Manuel, algo de esto habías comentado tú que se habló en el documental ruso. Esto último que has dicho de la desregularización fue cuando cancelaron la ley Glass-Steagall en los años 90 en la administración Clinton, porque desde la época de Roosevelt, Delano, Franklin Delano Roosevelt, habían separado los bancos comerciales de los bancos de inversiones. Eso era la ley Glass-Steagall. Y luego, en la época Clinton, los grandes bancos lograron cancelar esta ley, que volvieran otra vez a ver la mezcla, ¿no?, de bancos, que es lo que hay. Entonces, lo de estos 15 billones de dólares que se utilizaron para financiar, como bien has dicho, la Reserva Federal, esto fue denunciado en el 2012 en pleno Parlamento británico de los Lordes por un tal Lord Heather, ahora no me acuerdo bien el nombre. Sí. Está en la de los blancos. Sí. Ese vídeo, yo recuerdo porque lo vi una semana después, ¿no? Vi la noticia y esto
en una situación normal hubiera movido el mundo, porque esto es uno de los mayores escándalos financieros jamás realizados. Pero ahora se envolvió, se quitaba el vídeo, o sea, se hizo todo lo posible para que esta noticia no trascendiera. Entonces, lo de la creación de los bonos con el oro asiático está muy bien detallado en un documental que se emitió en Rusia, creo que hace un par de años, en 2013, en el que precisamente aparecía Benjamin Fulford y también David Wilcott, y ahí explicaban cómo que ante la amenaza japonesa de Manchuria y contra China, entró la Reserva Federal e hizo un acuerdo con las familias antiguas de que la Reserva Federal les iba a guardar su oro. Se lo llevaron a Estados Unidos y a cambio les dieron unos bonos. Unos bonos que maduraban, hay que hacer tachán, 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 el 11 de septiembre del 2001, y donde en ese documental explican que esos bonos, bueno, el oro y esas, bueno, todo lo relacionado con esa transacción estaba en el edificio número 7. Este edificio que misteriosamente también se hundió sin la excusa de que hubiera ningún avión ni nada que aparentemente chocara, ¿no? Porque ya sabemos que eso fueron la apariencia y que fueron en realidad demolidos. Esto cualquier arquitecto, cualquier ingeniero físico, esto ya hace tiempo que se sabe. Entonces, estos bonos, algunos de ellos, en los últimos años ha habido personas que no eran asiáticas, sino que han estado dando vueltas, porque claro, muchas partes de las familias asiáticas, pues al perder el oro, perder las guerras, pues digamos que utilizaron esos bonos para pagar a otros. Y conocí la historia de un señor, creo que era de Brasil, que había recibido unos cuantos bonos de este tipo, y entonces ocurrió la detención de un par de japoneses en la frontera entre Italia y Suiza, con también unos bonos, lo vio en la tele, y vio que el que le había pagado eran exactamente los mismos. Así que ni corto ni perezoso se fue a la Reserva Federal a intentar canjear sus bonos y lo detuvieron, ¿no? Eso creo que fue por el 2008 o 2009, una cosa así. Entonces, estos bonos existen, maduraron ya hace 14 años, y si no recuerdo mal, el que está haciendo la litigación contra la Reserva Federal es el señor Neil Keenan, que está ahora mismo en Asia y que en su último post decía de que el Banco Mundial, digamos que pretende invadir Indonesia porque van a hacer un nuevo foro, o sea, una nueva sesión del foro, lo que llamamos el foro de Davos, pero en Yakarta, allí en Indonesia. Entonces, cuando vemos esto, vemos que está todo totalmente relacionado y que viene de tiempo. Lo que están haciendo las familias asiáticas no es ni más ni menos que intentar recuperar el oro que le robaron los estadounidenses, porque ya se puede decir que fue un robo, fue un fraude y un total engaño. Sí. Lo que ocurrió entonces. Por cierto, Victoria, se habla mucho en este informe sobre las monarquías orientales. ¿Qué nos cuentan? Imagino que te refieres a lo que ha dicho Christine Lagarde, la jefa del FMI, con respecto al Banco de Inversiones e Infraestructuras Asiático. Sí, que le está haciendo la pelota. Efectivamente. Pues, hombre, Benjamin Fulford nos destaca un párrafo en el que realmente le pone de nuevo al chico del bloque que va a traer miles, no miles de millones, sino los billones necesarios para la financiación de la infraestructura en Asia. O sea, está, como dice Ben, babeando ante la perspectiva de que realmente China y los asiáticos empiecen a soltar dinero para el desarrollo, porque eso significa negocio. Y ellos quieren estar ahí en medio, porque ya sabemos desde hace tiempo que el FMI no ha rescatado a nadie en los últimos años porque no tiene dinero, tiene papelitos verdes, y ya nadie le acepta papelitos verdes, ni siquiera los países del tercer mundo. Por eso se han ido todos en bloque con los BRICS y con China, y con, en este caso, por ejemplo, el banco este de inversiones e infraestructuras. Benjamin Fulford además nos informa que seguramente este banco vaya a liberar los fondos como un poquito poco a poco. Primero hace falta realmente coger a todos los delincuentes financieros, luego se verán dineros para crear las sedes y tener un personal bastante importante para hacer
pues un poco de esa planificación de la que siempre nos ha hablado Benjamin Fulford, y poco a poco se empezará a financiar los proyectos de desarrollo. En este sentido, toda la gente que está diciendo que estos nuevos cambios, que China es más de lo mismo, pues hombre, vamos a ver, tampoco va a cambiar la historia demasiado, pero por lo menos no son genocidas, no son antihumanos, y parece que sí que hay un proyecto serio de que todo el mundo viva en la prosperidad, porque se puede, tenemos la tecnología para que todo el mundo viva bien, tecnología incluso agraria, piscícola, etcétera, para que no falte alimento en nadie, es que a lo mejor hay que hacer un poquito de control de natalidad, no se sabe, pero es demencial el sistema que tenemos mantenido por el antiguo sistema. Realmente va a haber una gran diferencia, aunque desgraciadamente no ha habido una revolución, vamos a decirlo claro, lo que ha habido es quitar a la gente más dañina para que se queden pues los millonarios de siempre. Entonces, pues se ha estado hablando de eso, de cómo iban a plantearlo, de cómo se está haciendo la planificación, y que va a ser beneficioso para la humanidad, evidentemente, y va a ser más meritocrático y menos hereditario y de familias. José Manuel, para toda la gente que no sabe, ¿no? Porque yo me acabo de enterar ahora mismo por ti, que somos seguidores de los informes de los sombreros blancos, han vuelto, cuéntanos. Bueno, pues sí, fue el pasado día 14 que presentado un nuevo post en el que decían que volvían con nuevas fuerzas, ¿no? Digamos, porque cambiaban también un poco la estrategia de cómo presentaban la información. Ellos consideraban que en el número 48 habían llegado como a un punto que en realidad no estaban logrando nada. Precisamente, si no recuerdo mal, lo de Lord que presentó el fraude este de los 15 billones de dólares, yo lo leí a través de un informe de los sombreros blancos, ¿no? Pero entonces ellos explican que han estado dando mucha información, pero que en el fondo la gente no se ha movido. Entonces han estado como reflexionando a ver cómo podían hacer que el personal actuara viendo todo lo que ellos están presentando, ¿no? Todas las pruebas de lo que está ocurriendo, digamos, en estos fraudes de la élite. Entonces, volviendo a otro punto, ya sabemos que China tiene la intención de basar su renminbi, basarlo en oro. También hoy otra noticia de hoy que Rusia ha comprado 1 millón de onzas de oro en marzo, cuando normalmente compra 300.000. Entonces, no hay que inventarse, digamos, la sopa de ajos para tener una economía estable. Sabemos que durante 6.000 años las economías que han basado toda su estructura en un patrón, sea el patrón oro, por ejemplo, también se utilizó el patrón plata, pero quiero decir, en un patrón estable, esa economía, mientras no han habido fraudes de evaluación, pues esas economías han prosperado y han sido las principales países de progreso del mundo. Entonces, si los chinos, que en realidad ellos no han tenido ningún corte de sus tradiciones, como hemos tenido en Europa, que cada 300 o 400 años caen, pum, caemos, subimos, caemos, ellos más o menos llevan también estos 6.000 años de mantenimiento hasta la época que fueron conquistados por el Imperio Británico, ¿no? En el siglo XIX, pero quiero decir que ellos tienen esta tradición muy arraigada y ellos no han caído en la propaganda occidental de que el oro solo era una commodity, ¿no? Para ellos el oro siempre ha sido dinero y lo que están haciendo pues es volver a lo que ellos conocen y saben que funcionan, y bueno, los europeos en el fondo también lo sabemos, ¿no? Nuestros abuelos lo tenían clarísimo, somos, digamos, las generaciones jóvenes a la que nos han puesto toda la propaganda y la que tenemos que volver a redescubrir lo que sabían nuestros antepasados. Entonces, por eso digo que la fórmula no es ninguna fórmula mágica, no es nada nuevo, sencillamente es aplicar lo que sabemos que funciona y que ha funcionado siempre. Exactamente. No, ni más ni menos. El oro es el dinero real. Nos estamos dando cuenta de eso, la gente se está despertando. Victoria, Estados Unidos han puesto en marcha una base. Ya lo tienen, esas bases subterráneas, por lo visto. Los supermercados Walmart están cerrando. ¿Qué es lo que nos cuenta Fulford sobre esto?
bueno, este tema que también ha sido tratado por otros autores, es que se han visto cosas muy raras en Estados Unidos. Bevel nos señala sobre todo el tema este del cierre de los Walmart, que ha recibido información por parte de la CIA y por parte del Pentágono, muy distinta. La CIA dice que la CIA tiene aún muchos elementos sionistas, que hay búnkeres, que estos búnkeres, que se están construyendo búnkeres, perdón, debajo de los Walmart, y por eso han cerrado para hacer estas obras, y que se ve que lo quieren usar como taparela o algo así. Pero dice que el Pentágono dice algo más sensato, sino que los están preparando, los están ampliando, para que sean centros de distribución de alimentos y otros productos esenciales en previsión de una crisis financiera o del reseteo financiero que a lo mejor tendremos ahí una semana, unas semanas o incluso meses tal vez, un poquito delicados, en las que faltará dinero y pues eso, que hay que tener como mínimo los bienes necesarios, como decimos siempre, y nos hacemos pesados en ello, pero es lo que está siempre. Estamos en unas épocas de mucha incertidumbre y en algún momento, incluso con las buenas perspectivas de que se haga lo más sensatamente posible, esto va a pasar. También decía y señalaba el hecho de que se ha puesto en marcha una nueva base que estaba abandonada, la de, creo que era la de Cheyenne. Y dice que esto tiene dos significados. Por un lado, que efectivamente de otras bases a los sionistas, pero no son sionistas, sino más bien nazis, tiene una serie de filosofías que son de tipo satánico, y había artículos muy buenos sobre esta mentalidad de parte del ejército, sobre todo oficiales del ejército norteamericano, con una mentalidad totalmente racista, son la gente que tortura, son la gente que se cree los elegidos del mundo para el paraíso americano y tal. Esta gente que era de West Point y de Max, parece que se están yendo, replegando a sitios conocidos, porque los están tirando la gente humanista, los militares, aunque tengan intereses y aunque tengan más sangre en las manos, pero son partidarios de la humanidad, y están quitando a estos satanistas del medio para que se vayan. Y la otra buena noticia es que esto significa, si se van a bases de superficie, significa que no tienen bases subterráneas ya para meterse, y que estas también pertenecen a lo que llaman sombreros blancos, que son las partes benéficas, o por lo menos no benéficas, de ejército, CIA y otros organismos. Básicamente eso, que se están oyendo muchos rumores de guerra también, de que si van a represaliar a la población, pero que mantengamos la calma, que esto está muy interesado, porque hay una guerra interna en Estados Unidos entre, vamos a decirlo, los nazis y la gente normal estadounidense, que ni piensa en guerras, que ha sido también víctima, como los países a que les ha tocado intervenir, y que bueno, que en su día todo se sabrá y todo saldrá. ¿Cuál es tu opinión, José Manuel, sobre esto, como que se están preparando, ¿no?, los norteamericanos con estas bases, los cierres de supermercados, cosas raras que están haciendo? ¿Cuál es tu opinión personal? Bueno, la primera cosa es que el cierre de estos Walmart se están haciendo con la excusa de que tienen que arreglar las cañerías. Entonces, claro, la gente se pregunta, ¿6 meses para arreglar los baños públicos de los centros y tienen que cerrar todos los centros? Es que no lo pillas por ninguna parte. Quiero decir que incluso que les están a esta gente, que se están yendo sus, digamos, sus relaciones públicas, que les fabrican todas las mentiras, y ahora no pueden fabricar mentiras mejores. Eso es lo que conlleva esas pérdidas millonarias que están teniendo. Bueno, entonces, claro, sí, hay preparaciones. Se habla mucho de la J-Helm, creo que se llama, algo así como la operación Casco de Jade, una cosa así, que donde parece ser que los militares van a hacer, bueno, o pretenden hacer, creo que a partir del 15 de julio, como unas operaciones en terreno civil, sobre todo consideran como estados enemigos Utah y Texas. Y Texas tiene mucha relevancia porque ahí hay un movimiento muy fuerte de independentismo de Estados Unidos, o al menos independentismo respecto al gobierno corporativo que se hace llamar de los Estados Unidos, basado en la ciudad independiente de Washington, D.C., puesto que hay muchos constitucionalistas y en todas partes que hay un grupo constitucionalista, ¿no?, que quiere que vuelva otra vez el poder de el órgano federal, que se lo devuelvan otra vez a los estados, a los condados, a la gente, que era la idea original de la Constitución de Estados Unidos.
Entonces, si nos hemos fijado también en los últimos, en el último par de años, cada cierto tiempo salen lugares en diferentes estados que pretenden secesionarse o como mínimo partir los estados, porque no están de acuerdo de cómo está funcionando el gobierno central. Entonces, aquí esto me recuerda, cuando empecé a indagar sobre el tema, me recuerda mucho a, también a cómo cayó la Unión Soviética. ¿Cómo cayó la Unión Soviética? Están ocurriendo movimientos muy parecidos, movimientos que no aparecen en los grandes medios, por supuesto, pero que ocurren cosas como el mes pasado, en una reunión de la República de Texas, porque Texas, mucha gente no lo sabe, pero tiene un grupo de gente que se consideran la República Independiente de Texas, con un presidente elegido por ellos. Pues bien, un juez federal ordenó un asalto a una reunión, incluso acabaron, porque algunos eran ancianos, acabaron varios miembros de la República de Texas en el hospital con ataques al corazón. Y se quedaron con todo el oro y todo el dinero y todos los objetos de valor que tenían en ese momento en esa reunión. Esto creo que fue hace un par de meses. Entonces, muchas veces hablamos sobre Estados Unidos, pero igual que en cualquier país, hay que hacer la distinción entre el gobierno corporativista, digamos que obediente a las grandes corporaciones que forman este sistema feudal en el que estamos, y la gente normal que realmente ya está harta. Y aquí en Europa, el pasado día 13, gente de la República Checa, si lo habéis leído, se han montado un estado entre Croacia y Serbia, en lo que se llama en una terra nullis, en tierra de nadie, y lo han llamado Liberland, ¿no? La tierra de la libertad, que dicen de fronteras abiertas y que, y bueno, 7 kilómetros cuadrados, y dicen que queremos hacerlo como un Hong Kong, ¿no? De grande. Pero quiere decir que estos movimientos independientes, de momento, sea donde sea en el mundo, están ocurriendo prácticamente cada día, de personas que ven que, digamos, que la mayoría de la población todavía está controlada mentalmente por los grandes medios y los gobiernos, pero ellos reúnen un grupo de gente afín y se van y se hacen su propio proyecto y, oye, pues ya vendrán los demás, ¿no? Entonces estamos los signos de que estamos en una época completa ya de cambio, ya lo que está ocurriendo hoy ya no, hace 6 meses ya no parece nada respecto a hace 6 meses, han ocurrido muchas cosas y están ocurriendo más, y para el verano pues veremos, porque quizás tampoco podamos ni distinguir cómo serán las cosas dentro de otros 3 o 4 meses. Sí, el tiempo está pasando, vuela, es impresionante el cambio tan rápido. Victoria, ¿a ti se te ha quedado algo en el tintero que quieras comentar, algo del informe? Precisamente otra de las señales era, ¿os acordáis que nos llamó la atención Ben, que habían cogido y habían puesto el ladrillado las paredes de la Reserva Federal, concretamente la de Chicago? Y habían cogido una partida, alguien había denunciado que con una partida habían comprado mantas de salvamento, depuradoras de agua, vamos, como si se fueran a hacer supervivencia en mitad de la selva. Entonces resulta que el último movimiento es que la Junta de la Reserva Federal de Nueva York la va a pasar la mayor parte de sus funciones a Chicago. Cuando dices funciones, dices dinero también, dices personal, dices de todo. Es decir, que realmente están replegándose y buscándose bunkers donde pueden, en un edificio público, y se ve que van a resistir ahí. Van a ir a la caza, a por ellos. Eso es increíble, pero está pasando y parece ser que es público, y que dice que solamente, dice que no se pongan paranoicos solo porque los de la Reserva Federal sí que lo están. Claro. Esto es un cambio, va a ser un cambio beneficioso para la mayoría, pero claro, ahí estamos el fin del dinero fiduciario. Eso. Pero bueno, que dice que las buenas perspectivas, por ejemplo, la charla que nos pone, que por favor miren el link, que es muy interesante, sobre la reunión especial del 28 de abril en el Vaticano, que ya va a hablar de un mundo sin deuda, y va a hablar de un mundo con otros parámetros, donde no se caigan en estos errores que nos han hecho esclavizarnos unos a otros, vivir, etcétera, de una manera competitiva, etcétera. Bueno, no sé hasta dónde llegarán, porque no creo que se acabe el espíritu competitivo, pero sí que se va a dar un giro beneficioso a todo este sistema.
Y ya para terminar, José Manuel, por favor, ¿nos puedes enseñar esa moneda fabulosa que nos has enseñado antes y explicarnos para la gente que no sabe? Es una moneda, la primera moneda que tiene un gramo de oro, aquí, creo que aquí se verá bien, ¿no? Sí, ahora un sí. Un gramo de oro, de 24 quilates y 999% de pureza, por lo tanto, esto es considerado dinero de verdad, este lingote, ¿no? Bueno, de momento es una edición que solo han hecho hasta 5.000 ejemplares, ¿no? La empresa alemana distribuidora de oro Carlsberg, pero es otro signo, ¿no? Otra señal de que hay mucha gente que incluso gente no del cabal ni millonarios, ¿no? Que nos estamos preparando para esto que está llegando. Porque sería muy importante, ya que también Benjamin ha hablado de la meritocracia, ¿no? De poner personas que de verdad valen para que hagan lo que de verdad saben hacer, pues que también en el tema del dinero se acabara el monopolio centralista de la creación del dinero. Puesto que el oro, incluso esto ya ocurría en Estados Unidos en el siglo XIX, creo que duró hasta 1920 o 1930, que cualquiera que tuviera un poco de oro o plata podía ir a un lugar de acuñación y podían acuñarle sus monedas de curso legal. Es decir, que si vamos a una economía basada en la economía real, cualquier persona podría transformar su trabajo en monedas para hacer el intercambio y que no necesitáramos estos bancos centrales. Quiere decir que fuera todo, que fuéramos cada persona nuestro propio banco y tuviéramos nuestra propia responsabilidad. No sé si se llegará a eso, puesto que también tenemos que tener en cuenta que los que están moviendo todo son las antiguas dinastías, y bueno, ellos también van a hacer lo posible para mantener su poder, pero si de verdad vamos a la meritocracia de la que habla Benjamin, pues estaría muy bien que volviéramos a la economía real y que no hubiera un organismo, digamos, centralizado, porque cuando hay un organismo centralizado, acabaremos otra vez, quizás la primera generación, nosotros estemos muy contentos, pero dentro de 3 o 4 generaciones pueden acabar otra vez los de ahora retomando el poder, porque ese es el problema que hemos tenido, la excesiva centralización. O sea, una centralización efectiva no es mala, pero una centralización perversa, como nos ha ocurrido a nosotros, ya desde la época de nuestros abuelos, ¿no? Con la toma de la Reserva Federal en 1913, esto ya estamos viendo lo perverso que ha convertido a la sociedad humana, ¿no? De todo el mundo en el que estamos. Y es lo que intentamos ahora, despegarnos y volver otra vez al reset. Pues tienen más información en el blog de Victoria, Benjamin Fulfor en castellano, el blog de José Manuel, Crónicas Subterráneas y Oro para Todos. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias, Victoria. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a vosotros. Yo encantado, como siempre, y aquí estoy a vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo.